acá está la intersección que les digo. Ahí están los avisos. Santa Marta, Ciénega y Barranquilla. Entonces, hacia mano derecha o derecho prácticamente tenemos Santa Marta, Magdalena. Ahí está también la misma entrada, obviamente por ahí se va para Riohacha, en el departamento de La Guajira. Y en el sentido al que nos dirigimos el día de hoy, tenemos que coger acá a mano izquierda, montarnos sobre el puente hacia Ciénega. Ciénaga, perdón. Empalmar a la vía que viene de Santa Marta. En este momento nos integramos a esa vía. Bueno, entonces como pudieron observar ahí en la pura, al ingresar a lo que viene siendo Ciénaga, se encuentra un retén, o mejor, un puesto de control de la policía de tránsito. Ahí normalmente lo detienen a uno a solicitar documentos de la carga. Ya pasamos, presentamos documentos de la carga y continuamos. Entonces les voy a hacer un comentario así muy rápido de lo que viene siendo cada uno de los puertos, ¿no? O sea, todos los puertos mueven bastante carga, pero prácticamente tienen su fuerte. Cada puerto tiene su fuerte, así como acá Santa Marta, el fuerte de este puerto es la carrocería. Bajando carbón, subiendo grano. Quiere decir esto que la Colombia exporta carbón e importa grano, como maíz, frijol, soya y demás. Entonces ese es el fuerte de este puente, de este puerto de Santa Marta, la carrocería. Entonces acá ya nos dirigimos a lo que viene siendo Barranquilla. Entonces, en este puerto de Barranquilla también ahorita les comentaré más o menos, o de una vez les voy a comentar. Barranquilla realmente es un puerto de donde el fuerte es el hierro. Entonces ahí se mueve bastante lo que es la misma carrocería, porque se carga en corral y en su defecto en plancha. Pero prácticamente ese es el puerto de Barranquilla, el hierro. Y el puerto, ya el puerto de lo que viene siendo Cartagena, entonces ahí el fuerte de este puerto viene siendo lo que es contenedores, ¿no? Contenedores, o sea que el fuerte ahí es la plataforma.
contenedor en este puerto de Cartagena Bolívar. Entonces, también la carga suelta en plancha, más conocida en plancha o plataforma. Entonces, como indico, cada uno de los puertos mueve toda clase de cargas, ¿no? Contenedores, carrocería, porque el carbón también ingresa a Cartagena, igual que los contenedores acá a lo que viene siendo Santa Marta y Barranquilla, pero pues ya digamos que en menos volumen. Entonces, que como les comentaba anteriormente, cada puerto tiene su fuerte, como ya se lo he mencionado. Bastante comercial, entonces se colapsa el tránsito en momentos. Bueno, para que ustedes aprecien que realmente se congestiona y esto no es tan bueno, no es tan saludable pasar en horas nocturnas por ese mismo, por la misma congestión. Entonces, como indicaba, por la misma congestión que hay, semáforos, resaltos, los reductores de velocidad, aprovechan los amigos de lo ajeno para apoderarse de lo que no les pertenece. Entonces, esa es la razón de ser del cruce o el paso mejor acá por Ciénaga. Es mejor tratar de hacerlo en lo posible de día. Recomendado, ¿no? Permitido 30 km/h.
sea, de por sí que esta vía desde lo que es Fundación en adelante hasta Barranquilla está llena de cámaras de fotomultas. Esa es la realidad. Esa es la triste realidad de nuestra Colombia. Nos atracan de día con el tema de las fotomultas, límites de velocidad en el día. Y eso que en las medio vías que hay, en las que medio se puede circular, ¿no? Que realmente en Colombia tenemos es unas trochas, unas destapadas. Y donde hay una vía que medio se puede transitar, entonces le colocan automáticamente cámaras de fotomultas para terminar de exprimirnos a nosotros los transportadores. Lastimosamente eso es lo que se vive acá en Colombia, una corrupción total. Como vuelvo y repito, vías en un pésimo estado, terribles. Y donde hay una vía medio buena, entonces límite, cámaras de fotomultas para quitarnos la plática. Entonces, esto de día y de noche, el atraco va con los amigos de lo ajeno, como vuelvo y les comento. Entonces, realmente hay ratos o hay días que uno ya prácticamente quisiera tirar la toalla porque no hay manera de uno poder salir a trabajar, a producir, porque no se puede, ni de día ni de noche. Pero ¿qué le vamos a hacer? Esto es Colombia, señoras y señores, y esa es la realidad de nuestro país. Entonces, vaya uno a saber qué procedencia tiene esa llanta, ¿no? Inclusive, pues, es maluco ponerse uno a hablar de esas cosas, pero muy fácilmente puede ser de alguno de nuestros colegas. Por ahí que dio papaya, y papaya puesta, papaya partida. Entonces, ese es el tema. Por eso, realmente, en lo personal, no me gusta apoyar el mercado negro, porque precisamente por eso es que sigue las cosas como están, porque si a un compañero o un colega le roban un repuesto y uno va y lo compra, ahí estamos apoyándolos a ellos. Entonces realmente no es lo más conveniente, lo ideal es comprar en un almacén y no a esta gente. Pero bueno, obvio que es un comentario suelto, sin malas intenciones, pero casi que sin temor a equivocarme. Venta de pescado también podemos observar. Bastantes puestos de pescado.
Puente donde se puede apreciar